de las siguientes contribuciones. Además de la dualidad onda-corpúsculo y la cuantización de la energía, se relaciona directamente con el desarrollo de la mecánica cuántica moderna. Para el modelo cuántico, habíamos hablado anteriormente que existían varios modelos. El penúltimo fue el modelo de Bohr, que hablaba de que el electrón se movía en, en ondas en círculos perfectos alrededor de nuestro núcleo y eso se demostró que ocurría solo para el hidrógeno. Y luego vino el, el, la teoría del modelo mecánico cuántico, que hablaba que el electrón podía encontrarse alrededor de este núcleo en una nube electrónica. Entonces, la alternativa correcta para esta pregunta sería A, el principio de incertidumbre de Heisenberg, de Werner Heisenberg. En el siguiente gráfico se muestra el resultado obtenido al estudiar la diferencia de energía en función de la distancia entre los núcleos de tres moléculas diatómicas, JQ, JS y JT. Al respecto, ¿cuál es el orden creciente de los rayos atómicos de T, Q y S? Aquí está, chiquillos, el gráfico que nos muestra la distancia versus la energía. Para este ejercicio nos vamos a enfocar en que J se mantiene constante para los tres átomos. Entonces no influye tanto en el resultado, en, el, en la distancia, sino que nos vamos a enfocar solamente en la distancia que se muestra en el gráfico. Si lo podemos llevar a el, la parte de la distancia, tenemos que para Q la distancia es 3.5 Armstrong, para S, voy a cambiar el color, para S, la distancia es de 4,75 Armstrong, mientras que para T, voy a cambiar el color de nuevo, es de 5 Armstrong. Entonces, podemos decir que la distancia más pequeña sería Q, luego aumenta para S y luego aumenta para T. Por lo que podemos decir que... De, en orden creciente, Q es menor que S, que es menor que T, por lo que la alternativa correcta sería D. Un compuesto X reacciona por adición con un ácido clorhídrico produciendo un compuesto de fórmula C4H9Cl. Al respecto es correcto afirmar que x es un hidrocarburo y ahí tenemos las alternativas, chicos. Cuando vimos reactividad eh, en compuestos orgánicos recuerden siempre que tenemos cuatro tipos de reacciones: tenemos adición, tenemos sustitución, eliminación y de transformación o transmutación. Ya habíamos también visto que la característica principal de la reacción por adición es que siempre tenemos un carbono o una molécula con un doble enlace que adiciona un compuesto. Siempre, todo tipo, de todo tipo de reacción por adición, siempre, 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 siempre va a tener un doble enlace en su cadena. Por eso, chicos, la alternativa correcta es D. ¿Cuál es la fórmula molecular de un compuesto cuya masa molar es 26 gramos mol y su fórmula empírica es CH? Recuerden chicos que la fórmula molecular es la fórmula que contabiliza o cuenta todos los átomos del compuesto, mientras que la fórmula empírica muestra la proporción que hay de nuestros elementos. Por ejemplo, la fórmula molecular de un compuesto puede ser C3H9. Entonces la fórmula molecular nos indica que por cada carbono hay tres hidrógenos y sería CH3, ¿ya? Entonces, para poder comenzar este ejercicio, tenemos que primero calcular la masa molar de nuestra fórmula empírica. Sería CH. La masa del carbono son 12 gramos partido por mol. Y la del hidrógeno es 1 gramo partido por mol la sumamos y nos da igual 13 gramos partido por 1. Ahora, para poder ver si la fórmula molecular, la, la masa molar de la fórmula molecular es igual a la, la fórmula empírica, tenemos que hacer una proporción. La proporción la calculamos de la siguiente forma. Sería fórmula molecular o la masa molar de la fórmula molecular dividido la masa molar de la fórmula empírica. ¿Qué sería? 26 gramos partido por mol dividido 13, que es la masa molar de la fórmula empírica. Eliminamos el término gramo mol y hacemos la división. Entonces nos, nos dice que la división es igual a 2. Eso quiere decir que nuestra fórmula molecular es dos veces la fórmula empírica. Si nuestra fórmula empírica SH, nuestra fórmula molecular sería C2H2, por lo que la alternativa correcta sería C. El límite recomendado para el consumo diario de calcio, calcio más 2, es de 1000 miligramos día. Una persona en su dieta diaria consume dos vasos de leche más una porción de brócoli, lo cual equivale a 600 miligramos de calcio. Para complementar su dieta, decide consumir una tableta de calcio diaria, la cual viene como carbonato de calcio, CACO3, en presentación de 500 miligramos. Sin embargo, su médico le cambia la dosis diaria, apoyándose en la siguiente reacción, que está ahí. Y considerando la información anterior, ¿cuál es la explicación que sustenta la decisión del médico? Entonces, chicos, como dice el ejercicio, la tableta de carbonato de calcio, sea CO3, tiene en total 500 miligramos. Ya, tiene 500 miligramos. Entonces, eso no quiere decir que los productos que sería el calcio y el carbonato también tengan 500 miligramos. Como cada uno tiene un mol, podemos decir que de carbonato y de calcio hay solamente 250. Ya. Entonces, si lo llevamos a esto, al requerimiento diario que serían 1000, a los 600 que ya se consumen más 250 serían 850, no serían los 1000 que deberían. Entonces, por ello que una tableta no es suficiente. Entonces, con esta información nueva podemos eh, añadir, la, podemos empezar a analizar las alternativas. A. Una tableta no es suficiente para cubrir adicionalmente las medidas de... Eh, de las necesidades de carbonato. Eso es incorrecto porque queremos ver las necesidades del calcio. B. El médico busca fortalecer el consumo de calcio entregando más del límite recomendado. Incorrecto porque ya con una estamos por debajo. Con dos estallamos bien. C. El carbonato de calcio no es una buena fuente de calcio, por lo tanto siempre requiere duplicar la dosis. Eso es incorrecto porque igual estamos entregando carbo, car, eh, calcio. Solamente que en una menor cantidad. ¿Ya? Después dice D, una tableta no es suficiente para cubrir las necesidades de calcio de esta persona. Que es correcto. Y por último, E, el médico decía entregar directamente mil miligramos de calcio, equivalentes a dos tabletas. Lo que estuviéramos entregando con dos tabletas sería mil miligramos de carbonato de calcio, no de calcio solo. Entonces, incorrecto. Entonces, luego del análisis podemos decir que la alternativa correcta es la alternativa D. Se tienen tres soluciones con los siguientes componentes. Solución X con 30% de yodo y 70% de cloruro de carbono. Tendrá cloruro en realidad. Solución Y, 60% de ácido carboxílico y 40% de metanol. Y... Solución Z, 25% de oxígeno y 75% de nitrógeno. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a los solutos de las soluciones X, Y y Z? Chicos, recuerden siempre que el soluto es el que se encuentra en menor cantidad, menor porcentaje, y el solvente es el que se encuentra en mayor proporción o mayor porcentaje. Si nos vamos a las soluciones X, Y y Z, en X, el que tiene la menor porcentaje, sería I2. En I sería el metanol. Y en Z sería el oxígeno. Por lo que la alternativa correcta sería la alternativa B. Se toman 200 ml de una solución de cloruro de magnesio de concentración un mol partido litro y se mezclan con 400 ml de otra, también de cloruro de magnesio, de 2,5 mol litro. Finalmente se añade al conjunto 400 ml de H2O, suponiendo que los volúmenes son aditivos. ¿Cuál es la concentración final del ion magnesio? Antes de poder realizar este ejercicio, chiquillos, hay que recordar eh, el tema de concentración. La concentración es igual a mol partido por volumen el litro si queremos conocer la cantidad de moles es igual a la concentración por el volumen ¿ya? En este caso nos están preguntando la concentración final del ion magnesio después de adicionar todas estas soluciones que sería mol la concentración final es igual a los moles iniciales partido por el volumen inicial más mol en y volumen final. Nosotros no conocemos los moles, conocemos concentraciones y conocemos volúmenes. Entonces lo vamos a expresar esta misma ecuación de la siguiente forma. Concentración final es igual a los moles que quedarían en concentración por volumen dividido los volúmenes añadidos. En el ejercicio nos indican dos tipos de soluciones. Tenemos nuestra primera solución de 200 ml, que tiene una concentración de 1 mol partido por litro. Una segunda solución de 400 ml, con 2,5 mol litro de concentración. Y finalmente nos dicen que se añaden 400 ml de H2O. Si lo planteamos como fórmula, nos va a quedar expresado de la siguiente manera. La concentración final es igual a los moles de nuestra primera concentración, de nuestra primera solución, que serían el volumen, el litro, 0,2 litros, por un mol partido por litro, más la segunda solución, que serían 0,4 litros, por 2,5 mol litro. Todo eso dividido los volúmenes que tenemos. En la primera solución tenemos 0,2 litro más 0,4 litros de la segunda solución más los 400 ml de agua que añadimos, que serían 0,4 litros extra. Eliminamos los términos litro de las soluciones y nos quedaría, nos quedaría, lo voy a escribir acá abajito en verde 0,2 mol más 1 mol mol dividido 1 litro que finalmente podemos decir que nuestra solución es de 1,2 mol dividido por litro lo que la alternativa correcta sería la letra Considerando el siguiente esquema, en el cual el sentido de la flecha muestra el aumento de la variable. Se puede afirmar correctamente que. Entonces, en nuestro diagrama tenemos que aumenta la entalpía, tenemos un estado inicial con mayor energía y un estado final con menor energía. Entonces, podemos ver que A. La entropía aumenta. Recuerden que la entropía es la caracterización del movimiento de nuestras partículas. En nuestro estado inicial, que serían nuestros reactantes, tenemos gaseoso, gaseoso. Y en nuestro estado final tenemos gaseoso y líquido. Cuando vamos de gaseoso a líquido, vamos disminuyendo la entalpía porque nuestras moléculas se van ordenando. ¿Ya? Por lo que la alternativa A sería incorrecta. B. En la formación de producto, la entalpía disminuye. Si ustedes se fijan, cuando formamos un producto que es el estado final, estamos en el menor punto de la entalpía, lo cual sería correcto. C. La variación de la entalpía del proceso es mayor que cero. La entalpía del proceso sería producto menos reactante, final menos inicial. En este caso sería menos, menos más. Sería, pongámoslo así, delta H sería nuestro producto estado final que sería negativo menos nuestro estado inicial que sería positivo. Si lo llevamos matemáticamente hablando, el resultado va a ser menor que cero, por lo que es incorrecto. D, el proceso es endotérmico. Si hablamos de un proceso endotérmico, Hablamos de un proceso eh, que no podemos conocer. ¿Por qué? Porque no nos habla de un valor. Numéricamente hablando, no tenemos un valor como para decir sí. Es endotérmico. Podemos, eh, podemos como estimarlo, pero no podemos decirlo. Y E no es un proceso espontáneo. Tampoco podemos predecirlo porque la espontaneidad se puede determinar en un proceso cuantitativo, con números por lo que la alternativa correcta sería la alternativa b. A partir de las reacciones que están planteadas ahí, ¿cuál es el valor de la entalpía para la siguiente reacción? Y tenemos nuestra reacción final. Entonces, chicos, para poder eh, realizar esta reacción tenemos que ver cómo acomodamos nuestra ecuación. Ya. Si ustedes se fijan, nuestra ecuación final, que es esta que está acá tiene nitrógeno y oxígeno como reactantes y el N2O4 como producto. Si nos fijamos en las reacciones que están arriba, en nuestra primera reacción tenemos que el N2O4 está como reactante. Entonces para eso necesitamos dar vuelta a la reacción, la damos vuelta y al dar la vuelta el, la entalpía queda con carga negativa. Y nuestra segunda reacción... Tenemos el N2 en el reactante y el O2 en el reactante. Pero, como ya hemos hablado en otras ocasiones, eh, los coeficientes estequiométricos no pueden ser valores que no sean números enteros, no pueden ser fracciones ni decimales. Por lo que esta reacción completamente la vamos a multiplicar por 2. Entonces vamos a escribir abajo cómo quedaría después de dar vuelta a la reacción y después de amplificar por 2. Nuestra primera reacción quedaría 2NO2 para dar N2O4 y nuestra entalpía quedaría como menos... Vamos a borrar para hacerlo de nuevo. O cuatro, ahí sí. Y la entalpía quedaría como menos 1,166 kiloyáuros. ¿Ya? La segunda reacción quedaría como N2, porque multiplicamos por 2, más 2, O2, para dar 2, NO2. En este caso, la entalpía... También tenemos que multiplicar amplificarla por 2, por lo que delta H queda igual a 104 kilojoules. ¿Ya? Ahí no se va en el kilojoule. Ya. Entonces, empezamos a simplificar lo que podemos simplificar. El 2NO2 del reactante se va con el 2NO2 del producto. Y nos queda listo para escribir nuestra expresión final, que sería. N2 más 2 o 2 para dar N2 o 4. Que sería la ecuación que nos pregunta en el ejercicio. Ahora, las entalpías se suman. En este caso, quedaría menos 116 más 104. Haciendo la suma o la resta, nos quedaría que la entalpía es igual a menos... 12 kiloyavos, por lo que la alternativa correcta sería la alternativa A. La definición sustancia que participa en la reacción química disminuyendo la energía de activación se refiere a un. Recuerden chiquillos que esta definición corresponde a un catalizador. Vuelvo a leer la definición. Sustancia que participa en la reacción química disminuyendo la energía de activación. El catalizador es el que disminuye la energía de activación para que la reacción no pueda ocurrir más rápido. Mientras que el inhibidor es el que aumenta la energía de activación para que la reacción ocurra más lento. Entonces, la alternativa A dice amortiguador. El amortiguador no afecta eh, la energía de activación. Solamente tiene una función en el pH. Reactivo limitante, nuevamente no tiene relación con la energía de activación. Catalizador, que sería correcto. Inhibidor, como dijimos, aumenta la energía de activación. Y el complejo activado es un punto de la reacción, que no tiene nada que ver con la disminución o el aumento de la energía de activación. Por lo que la alternativa correcta sería C. La siguiente reacción es un proceso elemental y su constante de velocidad es 0,4 litro cuadrado mol cuadrado minuto. Y tenemos la reacción. Si la concentración de X e Y son 2 mol y 3 mol respectivamente, ¿cuál es la velocidad de reacción? Muy bien, chiquillos, lo que primero tienen que recordar es cómo se escribe, cómo se escribe la, la ley de velocidad. La velocidad es igual a la constante de velocidad borrar esto, que es raro. Constante de velocidad por la concentración de los reactantes, que en este caso sería x e y al cuadrado. Recuerden que las concentraciones se elevan al coeficiente estequiométrico. Como I está con un coeficiente estequiométrico 2, se eleva al cuadrado. Entonces, ahora vamos a reemplazar los valores que nos entrega, que sería 0,4 litro cuadrado, mol cuadrado minuto, por las concentraciones. En el caso de X sería 2 mol partido por litro y en el caso de Y sería 3 mol partido por litro al cuadrado. Empezamos a desarrollar. La velocidad quedaría... 0,4 litro cuadrado partido mol cuadrado minuto por 2 mol partido por litro por 9 mol cuadrado litro cuadrado eliminamos el término litro cuadrado y mol cuadrado y hacemos el desarrollo 2 por 9 18 18 por 0,4 es igual a, lo voy a escribir este otro lado, a 7,2 mol partido litro minuto. Lo que la alternativa correcta sería la alternativa E. En la siguiente tabla se muestran dos sistemas en equilibrio. Tenemos un sistema endotérmico y un sistema exotérmico. Al respecto, es correcto afirmar que A. Al agregar un mol de X, el sistema se torna incoloro Si agregamos un mol en el sistema 2, en el sistema 2, se dan cuenta que en el sistema 2 no está X. X está en el sistema 1. Entonces, esta es incorrecta porque no tiene ni una relación X con el sistema 2. B. Cuando disminuye la temperatura en el sistema 2 se torna naranja. Recuerden que en un sistema exotérmico, al aumento de temperatura, el sistema se desplaza al sentido contrario donde ocurre ese aumento. Pero cuando disminuye la temperatura, el sistema se desplaza hacia el sentido donde disminuyó la temperatura. En este caso, si disminuye la temperatura en los productos el sistema se desplaza hacia los productos y queda de color amarillo, por lo que la alternativa es incorrecta. C. La variación de la temperatura en ambos casos producirá el mismo desplazamiento del equilibrio. Incorrecto. Si en un sistema endotérmico aumento la temperatura, se va a desplazar hacia los productos. Si en un sistema 2, exotérmico, Aumento la temperatura, el sistema se va a desplazar hacia el reactante. Siempre se van a desplazar en sentidos contrarios, nunca en el mismo sentido. Entonces la C es incorrecta. D. En el sistema exotérmico, la adición de un mol de W desplazará el equilibrio favoreciendo un aumento en la coloración naranja. Cuando aumenta el volumen o la cantidad, perdón, la cantidad de una solución, el sistema se va a desplazar al sentido contrario. Si aumento W, el sistema se va a desplazar hacia el sentido amarillo. Y la coloración va a disminuir de naranjo a amarillo, por lo que la D es incorrecta. Y la E, en el sistema 1, un aumento de la temperatura desplazará el equilibrio hacia o sea, la formación de I. Claramente. Si yo aumento la temperatura, en el sistema endotérmico, el equilibrio se va a desplazar hacia el producto, aumentando la formación de I, por lo que la alternativa correcta sería la letra E. Pregunta 58 del modelo PSU Admisión 2020. En la siguiente figura se muestra la interacción entre moléculas de agua mediante puente de hidrógeno. Al respecto, ¿cuál de las siguientes moléculas forman puentes de hidrógeno con el agua? Tenemos un etanol, un, un, un amoníaco y un benzeno. Entonces, chiquillos, la interacción puente de hidrógeno es la interacción que se produce entre el hidrógeno y átomos con alta electronegatividad. De preferencia, oxígeno, nitrógeno y flúor. Esos son los Tres elementos con los que el hidrógeno va a sentir mucha atracción. Si vamos a la alternativa o a la opción 1, tenemos un CH3, CH2OH. Este O que está aquí va a generar la misma interacción que nos muestra la imagen de la interacción de los puentes de hidrógeno en el agua. Entonces podemos decir que 1 es correcto. Luego tenemos NH3. El NH3 tiene un nitrógeno. Y el nitrógeno siempre va a sentir atracción por el hidrógeno. Por lo que podemos decir que el NH3 también es correcto. Luego tenemos el C6H6. Los carbonos no sienten atracción por el hidrógeno para formar interacciones. Sí para formar enlaces, pero no para formar interacciones. Y como nos están preguntando por la interacción puente de hidrógeno, podemos decir que 3 es incorrecto. Entonces, nuestra alternativa correcta sería D, solo 1 y 2. Considerando el siguiente proceso de desintegración radiactiva, que sería X, para dar Y más radiación. ¿Qué tipo de radiación debe emitir X para que Y tenga una carga nuclear mayor que X? Y ahí tenemos alfa, beta, gamma, positrón y neutrón vamos a ir primero vamos a descartar al tiro el neutrón y la radiación gamma porque gamma solamente aporta neutrones a, a, a la radiación a la molécula igual que los neutrones. ellos no tienen nada que ver con las cargas nucleares. no tienen ninguna relación. luego tenemos la partícula alfa. Que se puede representar como un átomo de helio, que tiene número másico 4, y de carga nuclear 2. O sea, quiere decir que eh, la molécula alfa le quita a nuestra molécula I dos, ele dos eh, electrones o dos protones. Así que alfa no puede ser. Luego tenemos beta o beta negativo, que le aporta al resultado una carga negativa, ¿ya? Y el positrón, vamos a ponerle aquí beta positivo, le resta una carga nuclear, le resta una. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bastante simple para ejemplificar por qué la alternativa correcta es B. Si X es 8 y 5, ejemplo, para poder emitir beta negativo, nuestra nueva carga Y tiene que tener 9 y 5. Más beta, que sería menos 1 y 0. Entonces, 9 menos 1 me va a quedar 8, que es lo que está inicialmente. Por eso se dice que la radiación beta aporta una carga nuclear mayor para el, el producto de la radiación. Por eso la alternativa correcta es B. Irradiando átomos de un elemento X con partículas alfa se puede obtener oxígeno 17 y la liberación de un protón. De acuerdo a esta información, el elemento X corresponde a. Vamos a plantearlo como una ecuación. Tenemos que X más alfa, que sería helio, con número másico 4 y número atómico 2, genera oxígeno 17, 8, más un protón. 1 y 1. Recuerden que el número másico y el número atómico en este caso del protón se corresponden, ¿ya? Porque tenemos un protón y nuestro núcleo del protón también es 1. Entonces, lo que vamos a buscar acá es que X sea un átomo que al sumarlo con el helio me dé la suma de los números en el producto. Vamos a poner aquí que esto es M. El producto vamos a ponerle M. Nuestro M tiene como número másico la suma de ambos. Sería 17 más 1, 18 y 9. Que en este caso es un poco, un poco más irrelevante. X tiene que ser un átomo que al sumarlo con el helio me dé 18. Sería 18 menos 4 es igual a 14. Y 9 menos 2 sería igual a 7. Y al sumarlo, entonces si lo sumo con el helio me va a dar 14 más 4, 18, que es lo mismo que tenemos en el producto. Y 7 más, más 2 es igual a 9, que es lo mismo que yo tengo en el producto. Ahora, si nos vamos a las alternativas, tenemos que la alternativa correcta sería nitrógeno 14, que sería la C. Pregunta 63 del modelo PSU, admisión 2020. La estructura del 3 clorotolueno se presenta o se representa por, y tenemos nuestras moléculas. Al respecto, en cuál de los carbonos, en cuál de los átomos de carbonos numerados se tendrá la menor probabilidad de sustitución en un grupo terbutilo en este compuesto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, chiquillos, es recordar cuál es el grupo terbutilo. Un terbutilo es un carbono cuaternario. Una de las eh, formas que tenemos para adicionar o sustituir eh, dentro de nuestras moléculas, nuestras moléculas de carbono, como sería el 3-clorotolueno, como está aquí, es siempre que ten tenemos que poner nuestro sustituyente en un carbono que tenga espacio. ¿Ya? En un carbono que tenga espacio para alojar a nuestro sustituyente. Si ustedes se fijan, chiquillos, el terbutilo es bastante grande porque tiene, es un carbono que tiene tres carbonos ramificados. ¿Ya? Entonces, tenemos que buscar en qué lugar va a haber menor probabilidad de que nuestro sustituyente quede. Si nos fijamos, tenemos aquí una molécula de metano y tenemos una molécula de cloro. Ya de por sí son partículas bastante grandes y en el caso del de metano, el metil, perdón, es un carbono con tres hidrógenos, o sea, tiene mucha ramificación y el cloro también es bastante grande por su electronegatividad y su cantidad de electrones. Entonces, el carbono que está entre medio de este metil y este, y este cloro, que es este de aquí, tiene muy poco espacio para alojar al terbutilo. Mientras que el carbono 5, este que está aquí, es el que tiene mayor espacio. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sustituyente a su alrededor que se lo impida. Entonces, nuestra alternativa correcta sería la alternativa A, que solamente en 2 existe la menor probabilidad de que exista una sustitución del grupo terbutilo. Pregunta 65 del modelo PSU Admisión 2020. Se realizó un experimento agregando 10 gramos de un polímero en forma de polvo blanco a un vaso precipitado. Posteriormente se agregó 100 ml de agua observándose la completa reabsorción del agua y la formación de un sólido gelatinoso. Respecto a las propiedades del polímero, que se desprenden de la información entregada, es correcto afirmar que este sería útil para la absorción o la elaboración de... Entonces, vamos a plantear visualmente lo que nos quiso decir este ejercicio. Tenemos en un matraz 10 gramos de un polímero blanco al que se le agrega 100 ml de agua. 100 ml, observándose la completa absorción y la formación de un sólido gelatinoso. ya. eso fue lo que, lo que sucedió. entonces, si nos fijamos en, la, en, en, lo que, en lo que sucede en la reacción, quiere decir que nuestro polímero absorbe completamente el agua, dejándola retenida en forma de gel. ¿ya? la propiedad que nosotros estamos analizando ahora es la propiedad de la absorción, la absorción que tiene nuestro polímero. Si nos llevamos a las alternativas, ¿cuál de ellas es la que tiene más absorción? Los contenedores de alimento no necesitan absorción, necesitan que sean rígidos para poder contener. ¿ya? Las tuberías de agua necesitan ser completamente resistentes para la presión que puede ser variable a lo largo del tiempo. Los cables de corriente tienen que ser resistentes a la corriente eléctrica. Y las bolsas tienen que ser resistentes para llevar materiales, ya sea materiales livianos o un poco más pesados. La única de las alternativas que nos habla de la capacidad de absorción serían los pañales, por lo que la alternativa B sería nuestra alternativa correcta. La silicona se forma por la reacción de condensación entre moléculas de deshidroxicilano, cuya estructura se representa como. Y ahí tenemos la estructura. ¿Cuál de las siguientes opciones representa correctamente un fragmento de la silicona? Entonces, lo primero que tienen que ver, chiquillos, en esta, en esta pregunta en sí, es que nos dice que es una reacción por condensación, una reacción de condensación. O sea, que cada vez que se unan estos monómeros, se va a generar una molécula de agua. Siempre se va a formar una molécula de agua. O sea, que vamos a perder al menos un oxígeno y dos hidrógenos. Entonces, voy a hacer acá una molécula similar. Si, OH. Así que, OH. Para poder mostrarles cómo va a ocurrir esta reacción. CH3I. CH3. Entonces, la reacción por condensación en este caso va a ocurrir de la siguiente forma. Este hidrógeno que está aquí va a sentir atracción por este oxígeno que está acá, ese que está ahí abajito. Y como este, oxígeno, este hidrógeno de acá también siente atracción por este oxígeno, el hidrógeno que marca acá se va a llevar este OH y van a formar la molécula de agua. Como este oxígeno va a quedar solo, por decirlo de alguna forma, y este silicio va a quedar sin el OH, va a sentir atracción a este y se va a unir. Por lo que la forma en que debería quedar este, esta estructura es la siguiente: quedaría OH, SI, O, SI, OH, es un OH, falta espacio. Tiene un CH3, un CH3, un CH3 y un CH3. ¿Ya? Entonces, chicos, esto se va a ir repitiendo, esta misma reacción que acabo de, que acabo de realizar va a ocurrir de forma infinita hasta formar la silicona. Por lo que la alternativa correcta sería la D. ¿Por qué? Porque los OH que quedaron acá, este y que quedó acá, van a seguir reaccionando y se van a seguir llevando los oxígenos, los hidrógenos, se van a seguir llevando otros OH. Por eso la alternativa correcta es D. Pregunta 66 del modelo PSU, admisión 2020. En la reacción de 3,2 gramos de un metal M con exceso de oxígeno gaseoso, se forman... 4,0 gramos de un hipotético de fórmula MO. Al respecto, la masa molar del metal es. Para poder plantear, chiquillos, este ejercicio, lo primero que vamos a hacer va a ser plantear la ecuación química que nos dice el ejercicio. Entonces, vamos a leer de nuevamente. Dice: En la reacción de 3,2 gramos de un metal M con un exceso de un gas de oxígeno gaseoso, se van a formar 0,4 gramos de un óxido hipotético de forma o de fórmula MO. Al respecto, la masa molar del metal es. Entonces, antes de empezar a ya trabajar con los números, vamos a balancear la ecuación química, ¿ya? Para balancearla, vamos a ocupar fracciones. Entonces, vamos a decir que tenemos en nuestra ecuación un medio de oxígeno gaseoso. Entonces ahí la ecuación nos queda totalmente balanceada. Otra información que nos trae el ejercicio es que tenemos 3,2 gramos del metal y 4 gramos de nuestro óxido de producto. Por el principio de conservación de la masa, la masa que hay en los reactantes debe ser la misma que hay en los productos. Si en nuestros reactantes tenemos 3,2 gramos y en nuestros productos tenemos 4 gramos, para que se cumpla el principio de conservación de la masa, tenemos que tener 0,8 gramos de oxígeno. Con esto claro, vamos a empezar ya a trabajar con la formula, las fórmulas matemáticas. Si en nuestro reactante tenemos 0,8 gramos de oxígeno y en nuestro producto tenemos solo un átomo de oxígeno, o una, un, un oxígeno, tenemos que ver cuántos moles en total en el producto tenemos de oxígeno. Y para eso vamos a ocupar la fórmula de mol. Los moles de oxígeno en el MO sería igual a los 0,8 gramos que hay en el reactante dividido la masa molar del oxígeno que hay en la fórmula del MO. Eliminamos los gramos, me quedan los moles, entonces tenemos que decir que moles de oxígeno serían igual a 0,08, perdón, 0,05 mol. como Como la relación del de metal M con el oxígeno es 1 es a 1, aquí en los productos, en este de acá, nosotros podemos asumir y podemos decir que también tenemos... 0,05 mol del M entonces necesitamos ahora saber la masa molar de M por lo que despejando la fórmula de mol vamos a tener que la masa molar MM -M, es igual a los gramos dividido, dividido la cantidad de mol para el caso de M sería los 3,2 gramos que hay en los reactantes Dividido los moles de M que tenemos en el producto, que serían 0,05 mol. Si hacemos la división, que yo ya la hice por ustedes, chiquillos, nos va a decir que la masa molar de M va a ser igual a 64 gramos partido por mol. ¿Ya? Y ahí obtuvimos la masa, de, eh, la masa molar de M. Entonces ahora nos vamos a ir a las alternativas. Dice, alternativa A, igual a la masa de oxígeno. O sea que la masa, de, eh, la masa molar de M es igual a la de oxígeno. La masa molar del oxígeno es de 16. Y la de M es igual a 64. Entonces iguales no son. B, la mitad de la masa molar del oxígeno. La mitad de la masa molar del oxígeno es 8. Y la masa molar de M es 64, por lo que B es incorrecta. El doble de la masa molar de oxígeno. Nuevamente, el oxígeno a masa 16, para que sea el doble debería masar 32, por lo que C también es incorrecta. Un cuarto de la masa molar de oxígeno. Un cuarto de la masa molar del oxígeno serían 4 gramos partido por mol, y ya vimos que es 64 gramos partido por mol. Y después E, el cuádruple de la masa del oxígeno. 16 gramos partido por mol por 4 es igual a 64, por lo que nuestra alternativa correcta sería E. Una muestra de roca de masa de 1 kilogramo está compuesta de un 79% en masa de varicita, que sería. Fosfato de aluminio hidratado con dos moléculas de agua con una masa molar de 158 gramos mol. De acuerdo a esto, ¿qué masa de aluminio contiene la muestra? Entonces, lo primero, primero, primero tenemos que saber es cuál es el porcentaje de aluminio que hay dentro de la masa molar de la varicita. Entonces, lo primero que tenemos que saber para poder hacer este ejercicio es... ¿Cuál es el porcentaje del aluminio en la masa molar total de nuestra solución? Sabemos que 158 gramos, gramos mol, corresponde al 100%. Ahora tenemos que saber cuánto aluminio hay. El aluminio, de acuerdo a la tabla periódica, es 27 gramos partido por mol. Y como en la fórmula tenemos solo un aluminio, tenemos solamente 27 gramos partido por mol. Eliminamos el término gramos mol y me queda el término porcentaje haciendo una regla de tres simple podemos decir que de aluminio hay aproximadamente un 18% ese porcentaje corresponde al aluminio dentro de la varicita ahora al inicio del enunciado nos dicen que tenemos una masa de un kilogramo del cual el 79% es varicita o sea que de mil gramos lo que es varicita solamente son 790 gramos, que sería el 79%. Con esta relación podemos calcular la cantidad total de aluminio dentro de esos 790 gramos. Si 790 gramos equivalen al 100% de la varicita en la piedra, ¿cuántos gramos van a representar el 18%? Haciendo el cálculo, podemos llegar a que la cantidad de aluminio dentro de la roca es igual a 135 gramos, que sería la alternativa C. Pregunta 67 del modelo PSU Admisión 2020. En ciertas condiciones de trabajo, 5 gramos de sodio Na se combinan completamente con azufre para dar 8 gramos de sulfuro de sodio. Al respecto, ¿qué masa de azufre se combina? Como máximo con 15 gramos de sodio para obtener NAS2S. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear la ecuación. Tenemos que cuando tenemos sodio más azufre, se generan sulfuro de sodio. Para esto, chiquillos, no vamos a balancear la ecuación. ¿Por qué? Porque nos entregan la información necesaria en el ejercicio. Nos dicen que. Cuando reaccionan 5 gramos de sodio con suficiente azufre, se forman 8 gramos del sulfuro de sodio. Por, un, por la ley de conservación de la masa, la cantidad de masa que hay en el reactante es la misma que en el producto. Entonces, si tengo 5 gramos en el reactante y tengo 8 en el producto de azufre, tengo que tener 3 gramos. ¿Ya? Ahora... Para saber cuántos gramos de azufre reaccionan con los mismos con 15 gramos de sodio vamos a ocupar regla de 3. La regla de 3 nos dice que cuando yo tengo 5 gramos de sodio van a reaccionar 3 gramos de azufre. La pregunta del millón es: ¿cuántos gramos de azufre van a reaccionar? cuando tengo 15 gramos de sodio. Y lo hacemos regla de 3 cruzado. 15 por 3 dividido 5. Eso es igual a 9 gramos de azufre y la alternativa correcta sería la alternativa B. Según la siguiente ecuación no balanceada, P2H4 que da PH3 más P4H2, al descomponer completamente 165 gramos de P2H4 con una masa molar de 66 gramos partido por mol, ¿qué cantidad en mol de fosfina PH3 se obtiene? Como dice el ejercicio, chiquillos, la ecuación no está balanceada y hay que balancearla. También podemos ver en el mismo ejercicio que. Los reactantes y los productos tienen la, los mismos elementos, solamente que tenemos eh, números impares. Por ejemplo, el fósforo en el los reactantes solamente hay dos y en los productos hay cinco. Mientras que el hidrógeno en los reactantes hay cuatro y en los productos hay cinco. Tenemos números impares. En este caso, en concreto, donde tenemos todo par e impar, yo siempre recomiendo partir balanceando el complemento o, el, o el, la fosfina en este caso, el eleme, el, la molécula que está con números impares. Y buscar un número par para poder empezar a balancear. Por ejemplo, vamos a ir tanteando. En el caso de la fosfina, podríamos ponerle un 2. Me quedarían dos fósforos más... Los cuatro del pH 4 del P4H2, que serían 6, y me quedarían 6 hidrógenos de la fosfina más 2 del otro compuesto, que serían 8. Para poder balancearlo, por ejemplo, podría poner un 2 en el primer componente. Me quedarían, de principio, 4 fósforos y 8 hidrógenos. El, fósforo, el, el hidrógeno está balanceado, pero el fósforo está desbalanceado. Entonces no nos sirve. Podríamos también balancearlo por 4. Me quedarían 4 fósforos más 4 fósforos, que serían 8 fósforos en los productos. vamos a el aquí fósforo igual 8. Y me quedarían 4 por 3 12 más 2 14. Entonces, si busco balancear los fósforos me quedé en los reactantes y lo balanceo por, por los fósforos, que en este caso sería 4, me quedarían fósforo, me quedaría igual 8, pero el hidrógeno me quedaría... 4 por 4, 16. Lo cual no nos sirve porque está completamente desbalanceado. Ahora podemos probar con, el, eh, con 6, fósforo 6, o sea, 6 para la fosfina. Me quedaría aquí que el fósforo es igual a 10 y el hidrógeno se porta 18 más 2, 20. Ahora vamos a balancear los reactantes y podríamos balancearlo por 5. Me quedaría que fósforo es igual a. 5 por 2 son 10 y 5 por 4 son 20. Y ahí tenemos nuestra ecuación balanceada. Esto es súper importante, chiquillos, que tengan siempre la ecuación balanceada porque en este tipo de ejercicios todo se basa en la ecuación. ¿ya? Entonces, voy a volver a leer la pregunta. Al descomponer completamente 165 gramos de P2H4... Con una masa molar de 66 gramos mol, ¿qué en cantidad en mol de fosfina se obtiene? Entonces vamos a calcular la cantidad de mol del P2H4. Moles serían igual a los 165 gramos, gramos mol, partido su masa molar, que serían 66 gramos. Sumando y restando, esto se elimina, me quedarían igual a 2,5 mol. 2,5 mol. Este mol no se eliminaba, este de acá no se eliminaba, solo los gramos. ¿Ya? Solo el gramo se iba. Ese no va. Ahí sí, lo he escrito mal. Entonces, una vez calculada la cantidad de mol, podemos hacer el cálculo de fosfina que se obtiene al final. La ecuación nos dice que cuando se consumen 5 mol de P2H4, se producen 6 mol de, de fosfina del pH3. Entonces, podemos decir que cuando tenemos 5 mol de P2, H4 se producen 6 mol de PH3. Cuando nosotros tenemos 2,5 mol de P2H4, ¿cuánta fosfina se obtiene? Por regla de 3 multiplicamos 2,5 por los 6 mol y los dividimos por los 5 mol. En suma y resta, me quedaría que la cantidad de mol que se producen es igual a 3, lo que la alternativa B sería la alternativa correcta. Pregunta 68 del modelo PSU Admisión 2020. En el siguiente gráfico se muestra la curva de solubilidad del nitrato de potasio, KNO3, en función de la temperatura. Se muestran cinco, mezc cinco mezclas, N, M, R, S y T, que contienen diferentes masas del nitrato de potasio en 100 gramos de agua. Analizando el gráfico, es posible afirmar que la mezcla o que las mezclas que no se disolvió completamente del nitrato potasio, son. Ya tenemos la gráfica. Entonces, chicos, los tipos de soluciones que tenemos por solubilidad son las soluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Las insaturadas son las que contienen menos soluto de lo que se puede disolver en solución. Las saturadas son las que se pueden disolver el máximo de solubilidad. Si la solubilidad a 25 grados Celsius es de 4 gramos, cuando está saturada se disuelven solamente los 4 gramos. ¿ya? Y la sobresaturada es cuando yo agrego más soluto de lo que mi solución puede disolver, o más de lo que me indica la solubilidad. ¿ya? Si lo llevamos a la gráfica, Podemos decir que todo lo que esté debajo de la curva, debajo de la curva va a ser insaturado. Todo lo que esté en la curva, todo lo que esté en esta curva de acá es saturado y todo lo que esté por sobre la curva es sobresaturado. La característica principal del sobresaturado es que al agregarle más soluto de lo que una solución puede disolver va a quedar un exceso que no se va a poder disolver. Mientras que el insaturado y el sobresaturado se disuelve todo completamente. En la curva, en la curva tenemos N y S, por lo que automáticamente podemos eliminar la alternativa E, la alternativa A y la alternativa D. Luego tenemos que ver que, por debajo de la curva, o sea, en los insaturados, tenemos T. Entonces con eso eliminamos la alternativa C. Y, el alt y nos queda sobre la curva M y R, que están sobresaturados, que nos dice que hay parte de la, del soluto que no se pudo disolver. Por lo que nuestra alternativa correcta sería B, M y R. Si se mezclan 0,05 litros, o sea, litro, litros de una solución acuosa de HCl, 0,3 mol litro, con 0,2 litros de una solución acuosa de HCl, 0,8 mol litro, la concentración molar de la solución resultante es. Cuando hacemos adición de soluciones de la misma, de la misma, eh, del mismo elemento o de la misma composición química, pero de distintas concentraciones, la fórmula es. Molaridad de la solución resultante es igual al mol de la solución 1 más los moles de la solución 2 dividido el volumen total para una mezcla de soluciones. En este caso tenemos que calcular cuántos moles hay en la primera solución acuosa de 0,3 mol litro y cuántos moles hay en la segunda solución de 0,8 mol litro. Todos, si lo recuerdan, sabemos que la molaridad... Es igual a la cantidad de moles partido por litro. Si despejamos el término mol, me queda que sería la molaridad por el volumen. ¿Ya? Entonces vamos con la solución 1 que sería la de 0,3 mol litro. Mol, vamos a ponerle mol 1, sería igual a 0,3 mol dividido volumen, mol litro, por 0,05 mol. Litros. Se me va el litro y me queda el término mol. Si lo multiplicamos, sumamos y restamos, me quedaría que la cantidad de moles es igual, vamos a ponerle mol 1, es igual a 0,015 mol. Vamos a ponerlo aquí, 0,015 mol. Y ahora vamos a el mol 2. Entonces vamos con el segun, la segunda solución, que sería... N2 es igual a lo mismo, pero 0,8 mol partido por litro por 0,2 litros, que eso sería igual a 0,16 mol. Y el volumen total sería la suma del primer volumen y el segundo volumen, que en este caso sería 0,25 litros. Sumamos y restamos. Y me diría que la nueva concentración sería igual a 0,7 mol partido por litro, lo que sería la alternativa C. Pregunta 69 del modelo PSU Admisión 2020. La solubilidad de una sal I en 100 gramos de agua es 155 gramos a 75 grados Celsius y 38 gramos a 250 o 25 grados Celsius al preparar una solución saturada de I en 200 gramos de agua a 75 grados Celsius y enfriar a 25 grados Celsius cristaliza el exceso de esta sal. Cuál es la máxima masa máxima de I obtenida al enfriar la solución. Entonces, chicos, lo primero que tenemos que ver es cuánta masa de I tenemos cuando tenemos 200 gramos de agua. Tenemos que tener en la solubilidad. Entonces, vamos a dividirlo en dos. Vamos a dividir acá. A 75 grados Celsius y a 25 grados Celsius, que es lo que nos indica el ejercicio. Y lo vamos a hacer con la amada y nunca mal ponderada regla de 3. Nos dicen que... Cuando tenemos 75 grados, 75 grados Celsius, la solubilidad es de 155 gramos de I en 100 gramos de agua. ¿Ya? En el experimento nos dicen que tenemos una solución saturada en 200 gramos de agua. Cuando hablamos de saturación o una mezcla saturada, quiere decir que tenemos el máximo. De soluto que se puede disolver en esa solución. O sea, necesitamos saber cuánta masa de I se va a disolver en estos 200 gramos de agua. ¿ya? Entonces, vamos a decir que para 75 grados Celsius, la cantidad máxima de I que se va a disolver en 200 gramos de agua son 300 gramos. 10 gramos. ¿ya? Ahora nos vamos a ir a 25 grados Celsius. En el mismo ejercicio nos dicen que cuando estamos a 25 grados Celsius se va, vamos a disolver 38 gramos de I en 100 gramos de agua. Que esa sería la solubilidad a 25 grados Celsius. La pregunta del millón es, ¿cuántos gramos de I se van a disolver? en 200 gramos de agua. Nuevamente, regla de 3 y me va a quedar que para 25 grados Celsius vamos a tener 76 gramos de I en 200 gramos de agua. La pregunta del millón es, ¿cuál es la masa máxima de I obtenida al enfriar la solución? O sea, primero la calentamos hasta llegar a los 75 y después... La enfriamos hasta 25. Para saber cuál es la masa máxima que se puede obtener, vamos a restar la solubilidad a 75 grados Celsius con la solubilidad a 25 grados Celsius, o lo que se obtuvo de cada uno. Entonces, vamos a decir que la masa máxima que obtuvimos de I en el experimento es igual a los 310 gramos a 75 grados Celsius menos los 76 gramos a 25 grados Celsius. Esto es igual a, tres, a 234 gramos de I. Siendo así, mi alternativa correcta, la alternativa E. Para la siguiente reacción a una determinada temperatura, sería hidrógeno más dióxido de carbono para dar monóxido de carbono y agua con una constante de equilibrio igual a 4. Una vez alcanzado el equilibrio, se detectan 0,05 mol litro de dióxido de carbono y 0,2 mol litro de cada producto. ¿Cuál es la concentración de H2? Para poder plantear este ejercicio, primero tenemos que recordar cómo se plantea la fórmula de la constante de equilibrio. Q equilibrio sería igual a la concentración de los productos dividido la concentración de los reactantes. Y también es importante recordar que en la constante de equilibrio no se consideran los compuestos sólidos, solamente los compuestos acuosos y gaseosos. Los líquidos tampoco se, eh, se expresan. Entonces vamos a plantear la constante de equilibrio con... Los componentes, o sea, constante de equilibrio es igual a la concentración de CO por la concentración de H2, H2O por dividido la concentración de H2 y la concentración de CO2. Nos están preguntando, ¿cuál es la concentración de H2? Así que despejamos ese término, quedaría H2 es igual a COH2O dividido, la constante de equilibrio por el CO2. Una vez que ya planteamos la ecuación para el despeje, le agregamos las concentraciones. El ejercicio nos dice que en el equilibrio tenemos 0,05 mol litro de CO2. La constante de equilibrio es 4 y nos dice que la concentración de los productos, de cada uno de los productos, es 0,2 mol litro. Eliminamos el término mol litro y nos queda uno que sería el de la concentración. Haciendo el cálculo, sumando, restando y dividiendo, nos quedaría que la concentración de H2 es igual a 0,2 mol litro, que sería la alternativa B. Un ácido tiene pH igual a 3. Entonces, la concentración de iones hidronio expresada en mol litro es. Cuando hablamos de iones hidronio, son iones H, o sea que, esta, que con la concentración del pH podemos calcular la concentración de H. La fórmula del pH es igual al menos logaritmo de la concentración de H, y si nos dice. Que tenemos pH3, podemos decir que este menos logaritmo fue calculado gracias a la concentración de H que tenía como exponente el menos 3. Recuerden que la concentración de los iones hidróneos generalmente, principalmente, es el logaritmo de base 10. Entonces, con esta información que obtuvimos del enunciado, podemos decir que la concentración de H más es igual a 10, y con esto podemos decir que es 10 elevado a menos 3. ¿Qué sería si lo llevamos de exponente a notación científica? Sería 0,001. ¿Qué sería la alternativa A? Luego de balancear la siguiente semireacción, tenemos O2 para dar un oxígeno con dos cargas negativas. Es correcto afirmar que. Antes de analizar las alternativas vamos a ver si la ecuación, la semi-reacción está balanceada. En los reactantes tenemos dos oxígenos, pero en los productos tenemos solo uno. Entonces tenemos que balancearlo. Y le agregamos un 2 aquí. Entonces me quedaría que tenemos dos oxígenos y tenemos cuatro cargas negativas, una por cada, dos por cada oxígeno. Para poder balancear esto, si tenemos en los productos cuatro cargas negativas, en los reactantes tenemos que agregar cuatro electrones. Entonces, ahí podemos ver la ecuación ya balanceada. Y ahora vamos a revisar las alternativas. Dice, uno, participan cuatro electrones. Eso es correcto, porque aquí tenemos los cuatro electrones que están participando de la semireacción. Después dice, el O2 en la forma oxidada. Y, el, y, la, y la 3 sería el O2 menos. Es la forma reducida. Si en algún momento les cuesta ver el tema de si es una reacción, una reducción o una oxidación, una mnemotecnia que pueden utilizar es ver dónde están los electrones. Si los electrones están en los reactantes, de reactantes con R, tenemos una reducción, reactante reducción, y si los electrones están en los productos es oxidación. En este caso, como están en los reactantes, tenemos una reducción y podemos decir que el O2 es un agente oxidante. Entonces, podemos decir que el O2 es la forma oxidada, que también es correcto, y el O2- es la forma reducida. Por lo que la alternativa correcta sería E, 1, 2 y 3. En el siguiente esquema se describe el perfil cinético de una reacción. Tenemos la reac el perfil cinético y los componentes. Respecto se puede afirmar que los reactantes son NO y Cl2 y el producto correspondiente corresponde al NOCl. Aquí tenemos nuestros reactantes que serían el NO y el Cl2, que esa parte sería correcta. Y luego tenemos este componente de aquí. Este componente que está aquí, como en un cerrito, podemos decir que es, es como un intermediario para poder, es como el primer componente que se forma, pero que no dura suficiente tiempo como para mantenerse en el tiempo, dando paso al NOCL, que sería nuestro producto final. Por lo que la 1 es correcto. Luego tenemos 2, la reacción es endotérmica. Si en algún momento les cuesta cómo visualizar cuando es una reacción endotérmica o exotérmica, siempre acuérdense que en el abecedario la n está primero que la x. Cuando el final de la gráfica está por sobre los reactantes y está primero, podemos decir que es endotérmica, porque está primero, y si está por debajo de los productos, o sea, de los reactantes, perdón, podemos decir que es exotérmica. Si lo vemos desde esa mnemotecnia, podemos decir que la reacción es endotérmica, lo cual es correcto. Ahora, la explicación científica de esto. Si es endotérmica, quiere decir que absorbe energía, o sea, tiene más energía que los reactantes, por eso está más arriba. Y tres, los reactantes se encuentran en un mayor estado energético que los productos. Si lo vemos desde la gráfica, Podemos decir que los reactantes que están acá tienen un menor estado energético que los productos. Siempre la gráfica va a aumentar hacia arriba. Los reactantes tienen menos energía que los productos, por lo que esto es incorrecto. Entonces, la alternativa correcta sería D, solo 1 y 2. La siguiente reacción presenta una cinética de primer orden, 2x para dar producto. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones expresa correctamente la ley de velocidad de este proceso? Ya, esta pregunta, chiquillos, es una de las preguntas capciosas que tiene la PCU. Muy capciosa. Porque si ustedes ven la ecuación, lo primero que van a tener, o se les puede ocurrir hacer, sería expresar la velocidad de reacción de la siguiente forma. Velocidad. Es igual a la constante de velocidad por la concentración de X, y como en la reacción tenemos este 2, lo elevamos al cuadrado. Y podrían responder que es la alternativa A. Pero, si ustedes se fijan, nuevamente en el enunciado, que dice: La siguiente reacción presenta una cinética de primer orden. Ahí está el punto de la pregunta. Cuando es una ecuación de primer orden, este exponente. No existe. O es 1. Entonces, si expresamos correctamente la respuesta para una cinética de primer orden, quedaría que la velocidad es igual a la constante de, de velocidad por x. Lo que la alternativa correcta sería c. Considerando los siguientes gráficos. ¿Cuál opción representa una reacción exotérmica y a la vez la más rápida? Siendo R reactantes y P productos. Como pueden ver las gráficas, tenemos varias reacciones. Entonces, vamos a recordar que una reacción exotérmica tiene menor entalpía, la entalpía menor que los reactantes. Nuevamente, en la reacción exotérmica, la... Entalpía de los productos es menor que la entalpía de los reactantes. Y para que sea una reacción rápida, el complejo activado o la energía de activación tiene que ser pequeña, no tiene que ser una gran diferencia. Entonces, vamos, con vamos a ir revisando cada alternativa. En la alternativa A, la, el reactante tiene menor energía que el producto, por lo que sería una reacción endotérmica por lo que sería incorrecta. B. Luego tenemos D, que si bien tiene un R o la energía del reactante es mayor que la energía del producto y su curva de la energía activada es eh, bastante más pequeña que D. Entonces ya podemos descartar D, que es muy grande, y podemos decir que D es exotérmico y es rápido. Entonces, exotérmico y rápido. ¿Ya? Y por último tenemos E, donde la energía del reactante es ligeramente mayor que la energía del producto, pero sigue siendo endotérmico. Entonces, después de este análisis podemos decir que la alternativa D es la, la alternativa correcta. Hey. Oye. ¿Ya terminaste de ver el video? Entonces no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube. Subimos videos todos los días de lunes a viernes. Y también sigue el curso completo que está en ticlas.com o ve el video sugerido. Nos vemos en Ticlas.